fin dejaremos de importar y empezaremos a producir lo nuestro? Proyectos anunciados para el 2025 apuntan a revitalizar la industria nacional. Se industrializará fármacos, vidrios, fertilizantes y sustancias químicas. Hasta el 2025, el gobierno proyecta implementar 2 plantas de biodiesel y diésel sintético y otras 6 industrias orientadas a la sustitución de las importaciones. Así lo plantea en su Plan de Desarrollo Económico Social. Impulsa totalmente su gestión. En el citado plan, busca rescatar y desarrollar capacidades y potencialidades productivas de cada región con la finalidad de satisfacer el mercado interno, evitar que el país sea vulnerable a choques externos y coadyuvar en la construcción económica. En este marco, los proyectos del gobierno son la industrialización del diésel renovable, biodiésel y diésel sintético para la sustitución del 43% de las importaciones de combustible fósil, es decir, de diésel, con la puesta en marcha de 2 plantas que producirán 723,4 millones de litros por año. Con esta perspectiva y con el objetivo de determinar la viabilidad técnica, económica, legal y medioambiental para la implementación de estos emprendimientos, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías lleva adelante los estudios de preingeniería. En el segundo eje del plan, también se prevé fortalecer la industria farmacéutica para sustituir las compras internacionales a través de una planta de insumos quimofarmacéuticos de primera necesidad. Esta industria producirá 800 toneladas anuales de insumos el quinto año de su implementación para sustituir el 13% de los productos importados. Luego está el vidrio. Igual se proyecta una industria nacional de vidrio plano hasta el 2025, con una producción de 17.000 toneladas anuales que sustituirán el 22% de las compras internacionales. En la lista también se incluye una planta industrial de fertilizantes multinutrientes NPK, es decir, que contienen 3 nutrientes principales: nitrógeno, fósforo y potasio. La producción estimada es de 60.000 toneladas por año, que sustituirá el 38% de las importaciones. De igual manera, figura una industria de aglomerados y multilaminados cuya producción se estima llegará a 40.000 metros cúbicos en cada gestión. Destaca entre estos proyectos una planta de química básica para la producción de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, carbonato de sodio, hidróxido de sodio e hidróxido de calcio. Se calcula que producirá 300.000 toneladas anuales de estas sustancias. Finalmente, y lo que no podía faltar, se planea poner en marcha una industria de la hoja de coca para mostrar los beneficios medicinales y nutricionales de esta planta a través de productos como crema dental, bebidas y harina. Uno de los más grandes desafíos para Bolivia es revitalizar la industria nacional, lo hecho en Bolivia, y crear estas industrias es un gran paso. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí. Debemos seguir apoyando los proyectos y los productos que se fabrican en Bolivia. Debemos crear calidad antes que cantidad. Debemos dejar de importar productos que nosotros fácilmente podríamos fabricar. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que este plan y estas 6 industrias beneficiarán de manera inmediata al país? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.